Pachuca Hidalgo será la sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos y en ese sentido, la secretaria de Turismo de esa entidad, Liz Quintanar, reconoció el trabajo y resultados que dejó la organización de la sexta edición en el estado de Veracruz. Se dio mucho el turismo doméstico, la misma gente de Veracruz vino al recinto y lo más importante es que los artesanos se van con una muy buena venta. También me pareció muy exitoso el formato de las citas de negocios. Al centro se estaban dando las citas de negocio y alrededor estaba prestadores de servicios turísticos. Son prestadores de servicios turísticos directamente relacionados, agencias de viajes, operadores turísticos. Y esa innovación me gustó muchísimo. Afirmó que van a replicar en Hidalgo lo que vieron en Veracruz, pues lo importante es que se dé la negociación y el escaparate para hacer relaciones comerciales. Eso incrementa las expectativas de los asistentes. Pero sobre todo hacer que ese tianguis se convierta en el evento esperado por los operadores turísticos, que se convierta en el evento esperado por las cocineras y cocineros tradicionales y por los artesanos. Es un privilegio cada pueblo mágico puede asistir a una feria porque es una posibilidad de negocio. Liz Quintanar dijo que al final eventos como el realizado en Veracruz buscan estrechar lazos y eso es algo que el mundo necesita. Abraham Nazar, RTV, más noticias. Pueblos mágicos, barrios mágicos de México.